Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de este programa con fines de lucro, sin previa autorización de OmniLife de México S.A.D.C.B. Bienvenido a nuestro punto de encuentro, el espacio que estabas esperando para estar al día con todo lo que sucede en nuestro mundo morado. Bienvenido a una emisión más de Mundo Morado. De verdad que estoy muy contenta de poderte dar esta calurosa bienvenida. Y bueno, sin duda alguna, este 2020 ha sido un año lleno de retos, de transformaciones, de trascender, de crecer. Y por ello esta emisión de Mundo Morado tenía que ser imparable, como ya es costumbre en nuestra familia morada. Y justamente por ello quiero compartirte que ya estamos más que listos para que puedas estar disfrutando esta tarde, esta noche, dependiendo de dónde tengamos el gusto de estar entrando en estos momentos a tus hogares, en cualquier momento donde estés compartiendo este enlace, puedas usar y compartir obviamente nuestros productos. Así es que te pido que por favor en el chat ahorita estés más que activo, nos estés compartiendo con quién estás compartiendo este enlace y además, obviamente, qué estás consumiendo este día para poder estar disfrutando de esta increíble transmisión de Mundo Morado. Y bueno, como tú ya lo sabes, hoy, de verdad, este programa, como te lo compartí hace unos momentos, es más que imparable. Y por ello, me siento muy honrada de poder dar una muy calurosa bienvenida virtual, obviamente, a una persona que es increíble, a Mauri Vergara, nuestro presidente y director general de Grupo OmniLife, y obviamente también a otra persona que quieres y obviamente tenía que estar con nosotros este día en esta transmisión, Diego Calderón, nuestro director de Multidesarrollo. Obviamente sabemos que tienes muchísimo gusto de poderlos tener contigo en esta transmisión y yo más, y estoy más que lista para poderlos escuchar. A Mauri, Diego, qué placer verlos. Hola, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué onda, Ari? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias muy bien, muy contenta. Ay, no, al contrario, es su espacio, por favor. Ya queremos escucharlo porque cada vez que ustedes aparecen juntos, nos traen una bomba de cosas. Entonces yo ya estoy bien preparada para tomar nota y arrancar desde ya con todo lo que nos van a compartir. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Ari. Y bueno, para los que no sepan, si podrán notar, estamos ya haciendo Mundo Morado desde nuestras casas porque para el próximo año les tenemos una sorpresa muy especial. Mundo Morado se está renovando y pues nuestro estudio ahorita no está disponible y por eso, bueno, no nos están viendo en el estudio, pero bueno, no les vamos a decir mucho, es sorpresa. Primero que nada, me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos muy emocionados de poderles compartir lo que les tenemos que compartir el día de hoy, pero sobre todo creo que es muy especial estas fechas en las que todos ustedes ya están de alguna forma transitando a los días de convivencia con su familia, de mucha felicidad, de convivio, de cenas con los amigos, con la familia, de pasar momentos muy especiales. No importa cuáles sean sus creencias, creo que todos lo que podemos compartir en estas fechas es el fin de un año difícil, de retos, pero para nosotros también un año de mucho crecimiento, de mucha evolución. Definitivamente creo que este año va a pasar a la historia de nosotros como personas y a la historia de nuestra compañía como un año muy especial, de mucho trabajo, de actitud imparable, de superar retos, de brinco cuántico, como dice Pepe Vergara. Yo francamente creo que ya, y se los he dicho muchas veces durante todo el año, creo que hemos dado un gran salto cuántico y nos estamos preparando para los próximos 10 años de OmniLife y lo mucho que queremos hacer, los muchos sueños que queremos cumplir. Bueno, para la gente que es nueva y no me conoce, me voy a presentar. Mi nombre es Amaury Vergara y tengo el enorme placer y el honor de ser su representante en la presidencia de Grupo OmniLife Chivas. Y bueno, hoy me acompaña, como nos presentó Ari, nos acompaña Diego Calderón. No sé si quieras... Pues me presento para los que no me conocen. Diego Calderón, director de Multidesarrollo. Y nada, felicidades a todos también. Creo que estas fechas son importantes. Me da mucho gusto estar conectados
Hoy faltando pocos días para Navidad, esto años pasados, digo, estábamos un poco más separados, tal vez, o menos conectados hoy con este programa y agradeciendo, ya no sé qué número de programa es, 70, casi 80 seguramente. Pues hoy tenemos la facilidad de vernos muy seguido, de decirles las novedades, lo que estamos planeando y también felicitarlos y que les deseo que pasen unas buenas fiestas con sus familias y no se desconecten mucho del trabajo, hay que trabajar todos los días. Los regalitos de Navidad para los amigos pueden ser Seitú, así que les mando un abrazo grande, los queremos mucho de verdad. Regalen salud en estas fechas. Así es. Y belleza. Oigan, pues bueno, como ya les decimos, para nosotros es muy significativo poder platicar con ustedes el día de hoy, que estén tomando el tiempo, ya estoy viendo aquí cómo está conectando mucha gente. Saludos a toda la gente, veo gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, por supuesto, Argentina, a ver qué más, Honduras, gente de Perú, Ica, Honduras, a ver qué más, a ver, no he visto nadie de Bolivia, pero seguro hay gente de Brasil, saludos a la gente de Brasil, tudo bem, qué más, bueno, pues a toda la gente que nos está mandando saludos, que se está conectando, qué padre que están conectando, porque tenemos pues un aviso muy especial, y bueno, pues para que lo que nos truje Chencha, como dice Diego, no se nos distraigan mucho en las fiestas, no se desconecten, pero al mismo tiempo también tómense su tiempo para estar con su familia, disfrutar en plena conciencia, en amor, en abundancia, en salud, como lo dije en el rally, también honrando a la gente que partió este año y que debemos de honrar, que gente que partió por la pandemia, pero también los que estamos somos nosotros, tenemos que seguir llenando este mundo de energía morada y de salud y de belleza también, por supuesto. Y bueno, este año, ya sé que ya lo hemos dicho mucho, pero ha representado muchos retos para nosotros, aunque finalmente esos retos más bien se han convertido en aprendizajes, en evolución. Creo que haciendo un recuento de los rallies, fue algo muy emocionante lo que nos sucedió en los rallies, poder hacer eventos diferentes, híbridos, como nosotros lo estamos llamando, en donde hay una presencia de ustedes, un porcentaje pequeño de gente que nos acompaña a comparación con lo que normalmente nos acompañan en los eventos grandes de OmniLife a los que estamos acostumbrados. Hemos tenido que adaptarnos, que evolucionar, que cambiar las cosas. Establecimos este formato de rally y creo que los resultados fueron impresionantes. De verdad, toda esta jornada de eventos que tuvimos y comparando con todos los cierres de meses que ustedes estuvieron logrando y el crecimiento exponencial, pues creo que es algo que tenemos que reconocer todos que fue impresionante. Y no porque, aunque nos encantaría pensar que el 31 de diciembre ya pasamos al 1 de enero del 2021 y se van a acabar los retos y se va a acabar la pandemia, ¿no? Es curioso cómo tenemos esta sensación de que esto se va a quedar nada más este año. Pues la realidad y lo que estamos viendo todavía en el mundo es que pues esto todavía no termina y sigue representando muchos retos para el futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre de lo que podría pasar con algunos países y bueno, también por supuesto en congruencia con lo que nosotros creemos que somos gente que cuida a la gente, tenemos que seguir pensando cómo seguir trabajando, cómo seguir conectándonos, cómo seguir haciendo nuestros eventos, pero por supuesto uno como criterio, cuidando a la gente, como lo hemos estado haciendo, y segundo también, que podamos hacer las cosas como nos gusta, y que además todo el mundo, de alguna forma, tengamos la oportunidad de poder estar de alguna u otra forma en los eventos de OmniLife. Este va a ser un año importante, porque el año 2021 tenemos que seguir buscando esas formas de conectarnos, esas formas de estar presentes, de seguir manteniendo esta energía, esta actitud, estas ganas de seguir compartiendo un día sí, el otro también, a distancia en algunos momentos, pero al mismo tiempo también creemos nosotros desde el Consejo Administrativo que tenemos que hacer un esfuerzo por continuar, por seguir trabajando y buscar la forma de vernos, de alguna forma de hacer estos eventos que les vamos a platicar, por supuesto, y que conforme las cosas vayan mejorando, porque no tengo la menor duda que mejorarán, no hay tormenta que dure 1,000 años y esto tiene un fin y tendrá un fin y volveremos a este nuevo mundo o este nuevo que estamos, esta nueva etapa de la humanidad que estamos viviendo, y cuando sea así, pues bueno, podremos hacer
nuevamente cosas que dejamos de hacer, pero sin dejar de visto la gran oportunidad que nos ha presentado tener que evolucionar y tener que adaptarnos. Y bueno, hemos trabajado muy duro, sobre todo pues Diego y su equipo de trabajo, con el equipo de trabajo de eventos que ustedes ya conocen de tantos años, un equipo que quiero felicitar porque para ellos no ha sido nada fácil adaptarse, pero lo han hecho con mucha valentía y con mucha actitud imparable, igual que ustedes. Y bueno, sabrán que hemos estado informando conforme hemos podido. Yo sé que muchos de ustedes ya están inquietos por saber cuáles serán los planes de OmniLife para el próximo año. Y créanme, nos hubiera encantado podérselos haber dicho antes, pero estamos igual que ustedes viendo lo que está sucediendo y viendo cómo se comportan los países, los gobiernos, las fronteras. Sabemos que ahorita, por ejemplo, hay California, estados de Estados Unidos que están bloqueados, algunos países de Sudamérica siguen en alguna especie de restricción de cuarentena, en Europa sabemos que ahorita están viviendo también otra oleada y que se está complicando también el tema de transporte, y bueno, pues eso nos cambia los planes de lo que normalmente estamos acostumbrados. Para la gente nueva, tradicionalmente, digamos, en OmniLife, empezamos el año antes, como siempre lo hemos dicho, no en enero, empezamos de poquito antes con el viaje internacional, cerramos el año con toda la actitud, con los bonos, con las diferentes calificaciones, y arrancamos en enero inmediatamente con eventos. Normalmente a veces empezamos, por ejemplo, en Brasil, en enero, muy temprano en enero, porque la idea es, pues, mucha gente está buscando oportunidad en enero para arrancar con toda la actitud, buscando una oportunidad de negocio, una oportunidad de salud. Mucha gente se replantea sus objetivos a finales de año y se da cuenta que no ha logrado sus sueños, y es cuando tenemos que invitar a mucha gente a principios de año para que conozcan nuestra empresa, conozcan la oportunidad, y eso es lo que normalmente hacemos durante enero, febrero, marzo, y a veces hasta nos extendemos hasta abril dependiendo de los años, pero prácticamente un maratón de extravaganas en donde hacemos extravaganas en los diferentes países o las diferentes zonas para juntar prácticamente todos los países que forman el continente OmniLife. Y este año, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer las cosas diferentes, no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, porque todos sabemos que tenemos que evolucionar y tenemos que seguir enfrentando estos retos diferentes. Entonces, bueno, para ya no echarles más cuento, no sé si quieres decirlo. Sí, digo, para nosotros es una gran noticia la que vamos a dar, porque va a marcar el arranque de un año muy importante para OmniLife y para ustedes. O sea, si nosotros volteamos a ver lo que ha sido el 2020, y como dijo Amaury, ya lo hemos dicho muchas veces, pero de verdad es algo impresionante, estas explosiones de crecimiento, de energía, el ser imparables. O sea, acuérdense cuando empezaba la pandemia, que no sabíamos bien qué onda, y empezamos a hacer transmisiones, y ustedes empezaron con Zooms todo el tiempo, y empezaron los niveles de carrera, y fue una energía increíble de aprendizaje y de adaptación la que logramos, y culminó, por supuesto, con una saga de rallies increíble. Hoy, noviembre y diciembre, las cosas vienen muy bien. O sea, si nosotros vemos la perspectiva de cómo podría estar el año, pues, por supuesto, diciembre pintaba muy mal. Hoy tenemos un gran diciembre, seguramente vamos a arrancar con todo enero, y sobre todo pensar en lo que puede llegar a pasar 2021, que puede ser increíble para todos sus negocios, ¿no? Creo que es importante ver esto, y lo que les vamos a decir es muy importante, todos los que estén conectados, es importante que lo escuchen, que lo entiendan y que transmitan a su gente lo que va a pasar en el tema de extravaganas, porque para nosotros es una gran noticia, nos vamos a empezar a ver de alguna forma muy pronto, así que pues adelante, Amaury. Bueno, pues solamente recordarles que el próximo año son nuestros 30 años de OmniLife, y va a ser un año de mucha celebración, de celebrar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Creo que no cualquier empresa cumple 30 años, no cualquier empresa cumple 30 años, y en segundo lugar, pues bueno, solo se cumple 30 años una vez, ¿no? Y OmniLife es esta, si fuera una persona, es esta persona joven que está llegando a sus 30, con madurez, ya con experiencias, con momentos difíciles, pero sobre todo con, por supuesto, momentos maravillosos y abundantes y de mucho aprendizaje y de muchos sueños cumplidos para ustedes y de muchas vidas transformadas. Entonces, comenzaremos el año con nuestras extravaganas de Guadalajara. Ese será el primer evento que tendremos en Guadalajara, en México.
Y cerraremos, por supuesto, los festejos de los 30 años con nuestro viaje a Dubái a finales de año, que ustedes ya conocen y que están, por supuesto, calificando para ese viaje, que va a ser espectacular. Va a ser un viaje muy especial, por lo que ustedes ya saben. Iremos a la Feria Mundial, y bueno, pues es un destino que a todos nos gusta. Entonces, pues será un año de mucha emoción, será un año de mucho festejo, dos viajes internacionales en un solo año. Por supuesto, muchos eventos que tendremos donde comenzarán las extravaganas, y queremos compartirles primero que nada las sedes de las extravaganas que empezarán en febrero a partir de las extravaganas de Guadalajara. Creo que tenemos ahí una diapositiva, si la pueden compartir ahí en el estudio, por favor. Las sedes, ahí están las con sedes. Las sedes, mira, tendremos, por supuesto, como ya les mencioné, nuestro primer evento de extravaganas será en Guadalajara, México. Después estaremos en Bogotá, Colombia. Después nos vamos a Estados Unidos y cambiamos la sede de Los Ángeles a Orlando, simplemente porque aumentan las probabilidades de que podamos hacer el evento. Para los que están en California, saben muy bien de qué estoy hablando. Después, bueno, nos vamos a una ciudad muy importante del sur, del cono sur de nuestro continente, que es Salta, Argentina, llenos de emoción y de mucha actitud. Ya les debemos su evento hace un rato. Ya les debemos su evento desde hace mucho rato. Entonces, a la gente de Salta les mando un abrazo gigante. Bueno, después nos vamos a Madrid, España, que es, bueno, ahorita vamos a hablar de fechas, de algunas fechas, no todas, pero este es el orden en donde tendremos, y las ciudades, para que se vayan preparando, vayan visualizando que estaremos o que vayan planeando visitar la ciudad que les quede más cerca, dependiendo de los países en donde están. Después cambiaremos también la sede de Ecuador, de Guayaquil, la estamos cambiando a Quito, en Ecuador. Y finalmente, nuestra última extravaganas, como lo hemos hecho, o abrimos en Brasil o cerramos en Brasil, por esta ocasión cerraremos en Brasil y cerraremos en la gran ciudad de Río de Janeiro, también una ciudad que también ya hace falta que hagamos un evento. Nos han pedido muchos de ustedes allá en Brasil, los brasileños nos están pidiendo desde hace tiempo en Río, hace mucho que no vamos, creo que la última vez fue con JB, ¿no? Sí, el evento con tu jefe el 2017, hicimos unas extravaganas allá en Río. Y bueno, queremos compartirles las fechas. Gracias por la diapositiva, si podemos volver, porque lo que les voy a decir es importante. Queremos compartirles las fechas solamente del mes de febrero por lo pronto. ¿Y por qué por lo pronto? Bueno, creo que no tengo que explicar mucho, porque ustedes se pueden imaginar, hay incertidumbre por los lugares, los permisos para hacer los eventos. Estos lugares ya son lugares donde, al parecer, tenemos ya de alguna forma un permiso, una luz verde para hacer nuestros eventos que tenemos planeados, pero vamos a tener que tener un poquito de paciencia para que arranque el año y podamos armar y cerrar muy bien las fechas, y se las estaremos compartiendo. Pero el día de hoy, para que no se vayan tampoco sin tener conocimiento, vamos a anunciar las fechas de febrero. Y bueno, más algo importante. Creo que tenemos que entender que el éxito de estos eventos es de ambas, de todos, de parte de OmniLife, pero también de todos ustedes que han calificado, que quieren viajar, porque los protocolos van a ser muy importantes, las capacidades, ahorita los vamos a platicar, van a ser muy importantes a tomar en cuenta, y vamos a entrar ahorita más, pero sí quiero que sepan que tenemos que ser muy conscientes de que el éxito, que funcionemos y que podamos hacer las cosas, tienen que ser de todos, tenemos que ser muy responsables a la hora de hacer estos eventos, y decirles, pues, a los que están calificando, que digo, antes de empezar con las fechas y todo, todos los que están calificando van a poder ir al país de calificación. Acá no está Perú, ahorita vamos a explicar un poquito sobre Perú, pero todos van a tener a un país al cual van a viajar, con las calificaciones, las que debíamos también de los rallies. Bien, pues bueno, ya diciendo eso, platicándoles que tenemos luz verde para la mayoría de estos eventos, existen condiciones por parte de las autoridades que no nos permiten hacer los eventos del tamaño y de la cantidad de capacidad de gente que nos gustaría. Entonces, tendremos que seguir con este formato híbrido, que repito, para mí ha sido una gran oportunidad de crecimiento para todos nosotros, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes quizá iban en los años pasados a una sola extravaganas,
y en esta ocasión, o un solo rally, y en esta ocasión me tocó ver a muchos de ustedes repitiendo la presencia de, obviamente, la saga de éxito que hicimos de los rallies. Queremos lograr algo similar, queremos que todos de alguna forma formen parte de todas las extravaganas que haremos. Cada programa que haremos para los países será diferente. Trataremos de crear contenidos distintos para que ustedes se puedan capacitar, se puedan emocionar con diferentes charlas de líderes, como ya sabemos que hacemos siempre. Y como ya les dijimos, empezamos en febrero, el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero en Guadalajara, México, con una capacidad de 5,000 asistentes, que es lo que nos permiten las autoridades para extravaganas. Pero ojo, porque hay algo muy especial que vamos a anunciar ahorita, y no se me apachurren porque ya los conozco, ya escuchan una cosa y luego ya se me pierden. No se me pierdan porque lo que les voy a decir es muy importante. Lo que vamos a hacer para Extravaganas de Guadalajara es toda la gente que está calificada a Extravaganas de Guadalajara será personas que van a asistir por parte de, aquí lo tengo la lista, todos los calificados a Extravaganas de Guadalajara, de todo el mundo de Extravaganas de Guadalajara podrán venir y asistir a la Extravaganas. Son parte de esos 5,000 personas que tenemos contemplados. Los que debíamos del Rally de Ciudad de México. Correcto. Aquellos que calificaron al Rally de Ciudad de México que no se hizo, también van a estar invitados a esta extravagana. Los ganadores del Incentivo Emprende, que también. Tuvimos un año de Incentivo Emprende y no habíamos podido llevar a la gente al evento oficial, pues ya se va a armar. Totalmente. Todos los ganadores en el 2020 del Incentivo Emprende estarán en estas extravaganas. Todos los diamantes Premier y nivel superior también estarán invitados. Oro Supreme. También. Del mundo, ¿eh? Del mundo. Y ganadores del Incentivo Novato 2020, ¿no? Por supuesto, como ya saben, estaremos mandando invitaciones para este evento como lo hacemos todos los años. Ojo. ¿En qué orden quieres reforzar algo de esta parte? Sí, quiero reforzar el hecho de decir que también sabemos que hay gente que es muy aventada, que es muy precavida, digamos, y ha comprado sus vuelos, ya tiene todo listo para venir a Extravaganas Guadalajara. Toda la gente que hasta el día 22, o sea, hasta este momento, ya tenga su boleto comprado, pagado y todo reservado en Guadalajara, va a tener su espacio en las Extravaganas de Guadalajara. Ojo, que sí. Puedan comprobar que claro. Lo compraron hasta el día de hoy. No se me vuelvan locos, ni el que compre a partir de hoy en adelante no será contemplado. Entonces, por favor, no lo hagan. Es solamente la gente que ya había planeado, que ya había visualizado estar en Extravaganas y que ya tiene su boleto de avión, sus hoteles, todo planeado para venir. También esa gente la estamos contemplando como partes de los invitados de Extravaganas. Entonces, les vamos a pedir que nos comprueben la compra de sus boletos, sus planes que tenían, y con eso va a ser suficiente como para que puedan tener un lugar en esta Extravaganas híbrida, ¿no? Así es. Importante, vamos a transmitir esta Extravaganas para todo el mundo de OmniLife. Los 3 días. Los 3 días con contenido especial de transmisión. Haremos un programa especial de contenido para esta transmisión donde habrá cosas que solamente los asistentes podrán presenciar, que son más viables para la gente que está presente. Y lo demás, lo más importante, por así decirlo, por supuesto que ustedes van a poder ser parte de esta transmisión. Pero ojo, muchos de ustedes a lo mejor piensan que se estarán perdiendo del festejo más importante del año de OmniLife. Pero les tenemos una noticia que, si les parece, se las decimos ahorita al final. Sí. Vamos a seguir explicando lo demás. Ojo, pero dice, los que llevamos camión, pues si ya estaba contratado el camión, uh-huh. Lo puedes comprobar, pues pueden venir a Guadalajara. Correcto. Camión, avión, burro, bicicleta, si nos pueden comprobar que ya se habían anticipado para venir, con eso va a ser suficiente. Los que de ahora en adelante, lamento decirles que no simplemente no podemos. No podemos hacer un evento mayor de 5,000 personas, y creo que eso lo estamos viviendo todos y lo están entendiendo ustedes muy bien. Y vamos a seguir, por supuesto, compartiendo e informando de todo esto que estamos diciendo el día de hoy, pero queríamos ser los primeros en contárselo. Y algo interesante para la gente, y lo que vaya a esperar es que va a ser un evento espectacular. No va a ser similar a los últimos años, por supuesto, se imaginarán que
los pabellones y con todas las salitas que hemos hecho para capacitaciones, pues va a ser difícil meter, acuérdense, había hasta en las escaleras personas viendo los entrenamientos, por supuesto eso no es viable. Vamos a hacer un sembrado en el centro del estadio para que todos podamos mantener la sana distancia. Eso no le quita el contenido maravilloso que vamos a tener durante los 3 días, ¿no? Y también va a haber momentos que se van a poder aprovechar los palcos, así como ya lo han hecho con los diamantes, para que puedan ustedes tener estas interacciones con sus diamantes y hacer sus estrategias del año. Entonces, pues finalmente creo que va a ser un evento maravilloso de los 30 años. Va a ser muy especial. Y ojo también, los tours de manufactura, por obvias razones, pues no se van a poder realizar este año. Sin embargo, en el estadio tendremos una experiencia de tour, podría llamarse virtual, remota, en donde van a poder formar parte. Y aquellos que hayan tenido su digamos, calificados y su boleto para el tour, se los haremos válido tan pronto se pueda el próximo año, 2022-23, digamos, les repondremos ese tour, que yo sé que les emociona mucho visitar la planta, como a mí, se los repondremos en su momento. Ahorita simplemente, para que se den una idea, cada Extravaganas llevamos aproximadamente 3,000 personas a la planta en el transcurso de 2 días, 3 días máximo. Por supuesto que nuestra prioridad es mantener la inocuidad y la calidad de los productos y obviamente la higiene de los productos. Creo que es en conveniencia de todos que no exista ningún contagio adentro de la planta de manufactura. Tenemos que cuidar nuestro negocio, que son, por supuesto, los productos. Y creo que todos ustedes entienden muy bien que en esta ocasión no podremos hacer el tour de manufactura, más lo que implica tratar de reducir la cantidad de trayectos en la ciudad, de gente concentrada en un espacio pequeño, que son los camiones. Es todo lo que se ha trabajado para pensar cómo podemos hacer de todos una experiencia. ¿Cómo sí hacerlo, no? O sea, ¿cómo sí hacerlo? ¿Cómo sí hacerlo? Y cómo, por supuesto, cuidarlos a ustedes y cuidarnos entre nosotros. Entonces, también la gente que viene, siéntase seguro que habrá todos los protocolos de seguridad y que nos vamos a cuidar. Además, si toman producto, no tiene nada que preocuparse. Además, ya hicimos una prueba con Chivas, hicimos una prueba piloto en el estadio con 6,000 personas, con todos los filtros, y los resultados fueron 100% positivos, nomás para que no tengan ese miedo de que cómo le van a hacer. Ya lo tenemos muy claro cómo le tenemos que hacer con 6,000 personas en el estadio, 5,000. Muy importante, a esta gente que les decimos que ya tiene su boleto comprado de avión o ya rentó un camión y ya dio por adelantado y tiene forma de comprobarlo, es bien importante que contacten a su gerente de su país o que se pongan en contacto con las oficinas de OmniLife para decir, oye, yo, y que hagamos el trámite lo más pronto posible. De preferencia antes del 31 de diciembre. Entonces, es muy importante que se pongan las pilas y, bueno, esperemos que ya para enero tengamos muy claro cuánta gente de estas personas de las que estamos hablando. Ojo, esto no quiere decir, vuelvo a repetir, es que es como se los decimos. Quizá la diferencia de estas extravaganas es que sí tendremos una extravagana muy especial, pero vamos a celebrar muy diferente a los demás años el 30 aniversario, y ahorita les vamos a decir. Bueno, entonces, solamente para mencionarlo, cumbre de líderes, lunes 8 de febrero, y que acuérdense, la cumbre de líderes es nuestro seminario, nuestro curso intensivo para los líderes de OmniLife, en donde participan diamantes premier hacia arriba, niveles superiores. Y bueno, esas son las fechas de Extravaganas Guadalajara, sí, que va a ser nuestra primera extravagancia. A todos los diamantes que están en la transmisión, es importante que nos veamos en esta cumbre. Creo que hay muchas cosas que tocar base, revisar. Hace mucho que no nos vemos. Entonces, el lunes 8, además de vivir el evento, seguramente nos veremos mucho, pero el lunes 8 es la cumbre. No, está abierta para todos los que tienen nivel de carrera de diamante premier. Y si quieres asistir a la cumbre, por supuesto, tienes que llegar al nivel y podrás estar invitado. Ojo, con la invitación, obviamente los calificados, pues por supuesto están calificados, no tendrán que absorber ningún costo, pero toda la demás gente que viene a las extravaganas, que ya mencionamos, tendrán que cubrir su costo simbólico de las extravaganas como lo hacemos todos los años. O sea, el hecho de que sean 5,000 asistentes y un formato distinto no quiere decir que regalemos y que sea gratis. Acuérdense que Jorge Vergara, mi padre, decía, regalado ni a tu madre. Entonces,
Vamos a ir con esa misma filosofía y solamente les queremos avisar para que lo sepan y no se nos confundan por ahí. Obviamente haremos la misma estrategia para las transmisiones, un paquete para poder ver todas las transmisiones a través de Home TV y o accesos individuales para, por supuesto, ciertas extravaganas en particular, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí... Y sean muy conscientes, o sea, la verdad es que, a ver, si yo le voy a pedir a mi compadre que tiene un camión que me dé un boleto que diga que yo lo había planeado hace 30 años, si nosotros hacemos mal uso de esta oportunidad que les estamos dando, finalmente no van a poder entrar todos, o sea, y lo que queremos que realmente podamos vivir especialmente la extravaganza, así que sean muy conscientes, sé que ya debe haber ahí un par de vivos que dicen, oye, yo quiero, a ver cómo le hago, pero sí sean, utilicen muy bien esta oportunidad que le estamos dando para que nos podamos ver, porque de otra forma, pues creo que regresar nuevamente a todos a la pantalla no es lo mejor, creo que es momento de vernos, eso es muy importante, sean muy conscientes, por favor. Y creo que no está de más decirles, si se sienten mal antes de salir, por favor no vengan, obviamente si tienen los síntomas, o sea, háganse conscientes y responsables que van a interactuar con más gente y aunque nos vamos a cuidar mucho, es importante que, pues por supuesto, no caigan en esas incongruencias, ¿no? Si somos gente que cuida a la gente, vengamos con esa actitud. Y algo muy importante, por supuesto, que reforzaremos, pues es venir con sus máscaras adecuadas, sus mascarillas, y bueno, tomar todas las precauciones que vamos a tomar. Les pedimos seguir todo al pie de la letra. Sí les quiero decir que vamos a ser muy estrictos con las medidas, protocolos de salud, precisamente por lo que acaba de decir Diego. Porque si no lo hacemos bien, entonces nos vamos a quitar la oportunidad de poder volver a hacerlo pronto. Entonces creo que no hace falta explicarles que entre más pongamos de nosotros, mejor nos va a ir durante el año y vamos a poder hacer más cosas si lo hacemos bien, nos cuidamos y le demostramos a las autoridades que podemos hacer eventos sin ningún problema, cuidando todos los protocolos, ¿no? Y bueno, antes de anunciarles todo esto que les digo de por qué va a ser diferente el festejo, quiero anunciar que el sábado 20 vamos a tener las extravaganas de Bogotá, Colombia. La capacidad de estas extravaganas va a ser de 1,000 asistentes, con la misma filosofía, dinámica. La misma dinámica, son aquellos que están calificados, niveles superiores de diamantes, gente que ganó los incentivos, y para todas las extravaganas aplicaremos esa misma dinámica. Entonces, si tú trabajaste, si estás calificado, sí, pues vas a poder estar en presencia del evento, vas a poder estar ahí presente, ¿no? Y todos los demás, pues vamos a tener que van a tener que verlo por transmisión, ¿no? Entonces, 20 de febrero, vamos a estar en Bogotá, Colombia. Sí. ¿Tú quieres decir algo de eso? Es importante ya a los gerentes, les pido a todos los líderes de CEDIS, toda la gente de eventos, atención a empresarios, a todo el CREO, está a su disposición para que ustedes puedan demostrar que tienen pues ya todo el paquete comprado o lo que sea para poder asistir a extravaganza. Está todo el staff de OmniLife listo para recibir sus llamadas, ¿no? Bien. Y bueno, pues por último, ahora sí nos falta ahí una tarola de emoción. Sí. Por último, pues precisamente por este cambio de formato, queremos decirle que la extravaganas habrá una celebración, pero no será la celebración más grande del año. Como queremos, por supuesto, hacer una celebración grande como acostumbramos, caray, son los 30 años de OmniLife, tenemos que aventar la casa, mucho que festejar, y nos encantaría que estuviera toda la gente presente posible, que hubiera esa posibilidad de capacidad. La verdad es que nuestras probabilidades de que eso suceda para febrero, ya las hablamos, pues son prácticamente nulas. Entonces, nos pusimos a diseñar y a pensar cómo podíamos hacer ese festejo que tenemos planeado, y creo que tenemos algo bien interesante que les va a gustar a todos ustedes, y que, bueno, por supuesto, si las cosas mejoran, yo creo francamente que va a haber condiciones para entonces. Así es que haremos el festejo más grande del año en el rally de verano en septiembre, justamente nuestra fecha memorable de la fundación de la empresa, que es el 11 de septiembre, haremos el festejo más grande de los 30 años de OmniLife, en donde migraremos este gran artista que solemos tener en las extravaganas a principio de año, la moveremos para septiembre y haremos un rally que será más
una extravaganas que rally, o va a ser algo totalmente diferente, ni va a ser rally ni extravaganas, va a ser pues el evento de aniversario de Omnilife de los 30 años, en grande, en gigante, y esperemos que para entonces ya la condición de la pandemia haya mejorado. Pensamos que, digo, nosotros tenemos aquí nuestra vacuna, pero bueno, el resto de la población ya esté vacunado con su vacuna, o aquellos que se la vayan a poner, con por supuesto, con respeto y también muy válido, pero que para septiembre haya más probabilidades, por supuesto, de estar en gran conjunto en Guadalajara para hacer el gran, gran festejo de los 30 años de Omnilife. Entonces, pues dos días, la verdad es que queremos hacer un rally de dos días en el estadio Omnilife, con un super artista, y hacer un rally de 30 años, que además coincide justo con la fecha de los 30 años. Digo, cuando lo fuimos platicando con Amaury, cada vez que nos emocionábamos de la idea, porque realmente pues suena muy bien, ¿no? Y para esas fechas esperamos llenar el estadio de verdad de gente de Omnilife. Además habrá previas con toda la gente pues que tienen 30 años en la empresa, habrá seguramente una noche de gala de reconocimiento a la gente que tiene muchos años, también al staff de 30 años. Bueno, tenemos muchas cosas que celebrar, y entonces no quiere decir que esta extravaganas no tenga sus shows, y vamos a tener algo, por supuesto la vamos a pasar espectacular, pero ya quedamos, hicimos una cita para septiembre también. Totalmente. Y bueno, no está de más decirlo ya para cerrar, entonces bueno, felicidades por este año. Pero quiero decirles algo muy importante. Todos los viajes se harán tarde o que temprano. O sea, si por alguna razón, y eso se los he dicho siempre, el tema de París se complica, lo movemos, pero todos iremos a París eventualmente. Dubái, nosotros creemos que para allá, finales de octubre, principios de noviembre. Ya, pues creo que no vamos a tener ningún problema para viajar en esas fechas, pero nomás quiero decirles, calificación que ustedes hagan en Omnilife, obviamente para extravaganas, para rally, para viaje, cosas que nosotros anunciemos, como este festejo de los 30 años, pase lo que pase, lo vamos a hacer, ¿no? Yo estoy muy seguro que lo vamos a hacer tal cual como lo estamos planeando en este momento, pero tengan la seguridad, tengan la garantía de que tenemos la capacidad de adaptación, nos sabemos mover, ustedes están hechos de la madera más dura y de la madera más flexible que los hace ser imparables, y este es nuestro plan que diseñamos con dificultades por no saber qué es lo que nadie sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, pero creemos que este es el mejor plan para cuidarlos ustedes, cuidarnos, y que también las autoridades nos permitan hacer los eventos. Creo que las transmisiones van a ser algo espectacular, vamos a ser muy especial. Este año aprendimos muchísimo de cómo hacer cada vez las transmisiones mejor, pues mejor, más atractivas para ustedes, que el tiempo en pantalla sea lo más dinámico, lo más digerible, que ustedes puedan aprender de la misma forma, con la misma emoción cuando están en un evento en presencia, como cuando están viéndonos por pantalla. Yo creo que ese es uno de los grandes logros que hemos hecho en Omnilife este año, que ya sabemos poder conectarnos, que no necesitamos estar uno con el otro conectados. Si estamos, pues qué bueno, nos abrazamos, y si no, bueno, y con tantita distancia los que estén preocupados por contagio, pero por supuesto podemos estar conectados de la forma que nosotros queramos. Creo que esa es la gran fuerza que tenemos ahora, el gran superpoder que tenemos ahora todos en Omnilife, y bueno, queríamos anunciarles esto para que se vayan emocionados a sus fiestas de Navidad, sus años nuevos, se visualicen. Ahí están las sedes, por supuesto, a principios de año, ya que tengamos un poquito más de claridad en las fechas de las siguientes extravaganas, las iremos anunciando con más tiempo posible para que ustedes inviten a su gente y se organicen. Pero bueno, recuerden que empezamos en Guadalajara con una asistencia de 5,000 personas, pero con transmisión para todos los países, con un festejo, y que moveremos nuestro festejo más importante del año de los 30 años para el rally en septiembre, y que ojalá Dios quiera nos puedan dar permiso, la salud, para poder estar todos juntos, la mayor cantidad de gente posible en un solo espacio, celebrando para nosotros lo que es algo muy emocionante, que son los 30 años de esta familia morada. Entonces, adelante. Yo nomás quiero hacer como una especie de
de resumen, tenemos estos dos eventos de febrero. Estamos pensando que van a ser dos eventos por mes más o menos. Eso es lo que tenemos en nuestro proyecto. Imagínense que ustedes a través de OmniLife TV van a poder ver, hacer su evento mensual, ya con un evento grande de OmniLife, aprovechando unas extravaganas que seguramente les vamos a transmitir los momentos más importantes, los entrenamientos más importantes de los líderes de cada país que visitemos. Quiero hacer un poquito de énfasis en lo de la calificación de Orlando de Estados Unidos. Por supuesto, se respeta el viaje nacional de Estados Unidos y pues gracias a Dios en Orlando hay otra sede de Disney, así que todo eso sigue exactamente igual, no más que lo que era en Los Ángeles hoy va a ser en Orlando. Hasta ahora ya tenemos las confirmaciones de que todo esto se puede llevar a cabo. Más quería detallar eso para la gente de Estados Unidos. Y bueno, ya para dejarlos y mandarlos con Ari para cerrar el mundo morado de hoy, en nombre del Consejo Administrativo de Diego, de Kenia, de Yelena, mío y de todo el staff de OmniLife, queremos desearles muy felices fiestas, que sean muy felices, muy abundantes en amor, en salud, por supuesto, en alegría, que podamos reflexionar de este año con madurez, con conciencia de lo que ha sido para nosotros, momentos difíciles, pero sobre todo de mucho crecimiento. De corazón les deseamos que la pasen muy bien, que sean épocas de proyectarse hacia el futuro, de visualizar qué queremos nosotros como personas de OmniLife y como personas individuales. Yo de corazón les digo que les deseo muchísimo éxito para el próximo 2021. Sé que seguimos conectados por WhatsApp y por todo, como sabemos que siempre estamos, pero aprovechando que los tenemos aquí en vivo y días, poquitos días ya para empezar los festejos, de verdad, de corazón, les deseamos felices fiestas y un próspero, abundante, constante y maravilloso 2021. Muchísimas felicidades y fue un honor y fue un gusto poder colaborar con todos ustedes para este año de muchísimos retos. Creo que yo estoy transformado, yo me siento transformado. Para mí ha sido un año muy importante y me siento muy orgulloso de esta compañía y de esta gran familia Morado. Muchísimas felicidades. Felicidades, muchas gracias a todos por hacernos crecer. Yo me llamo Mauri, hemos evolucionado, somos hoy personas más preparadas, más emocionadas y imagínense todos estos planes que tenemos para el año que viene, cuando hoy en el mundo todos son malas noticias y despidos, nosotros estamos planeando lo mejor para OmniLife, así que crecimientos, inversiones, vamos a aumentar nuestro personal, vamos a mejorar el creo, vamos a mejorar nuestras plataformas digitales. Viene un año espectacular, de una actitud todavía, no sé si imparable, vamos a tener que cambiar la palabra, inquebrantables. Otro nivel más. Muchísimas felicidades y muchísimo éxito para el 2021. Abrazo gigante a todos, abrazo de gigante. Gracias, Ari, gracias a todos. Al contrario, muchas gracias, Diego, Mauri. Me gustaría ser la portavoz de parte de lo que están compartiendo en el chat. Y de igual manera también poderles decir gracias, porque a través de cada uno de los esfuerzos que ustedes han realizado, de Yelena, de Kenia, obviamente, pues este es el resultado de un 2020 donde comprendo todo lo que ha significado para nosotros, pero sin duda alguna para nuestra familia Morada, pues ha sido trascendencia y vamos por más. De verdad, muchas gracias, porque están día y noche pensando cómo hacer que nuestros empresarios sigan creciendo, cuidándonos a nosotros como staff, y por eso es que me uno y tengo el placer de poderlos hoy tener, estar con ustedes y poderles dar estas gracias, porque creo que nos queda corta la palabra para todo lo que nos han cuidado y cómo nos han apoyado, y un día sí y el otro también. De verdad, un placer tenerlos y sobre todo muy emocionada y emocionados en el chat nuestros empresarios, que ya están haciendo literal maletas, pero como bien dijeron, necesitamos ser conscientes, ser gente que cuida a la gente y tomar cada una de las medidas que asertivamente hemos estado realizando y han estado enfocados en que podamos estar disfrutando de estos eventos. Muchísimas gracias. De verdad, estos 30 años, como bien dicen, inquebrantables, no tenemos límites. Muchísimas gracias. Gracias, Ari. Gracias, los Ari. Queremos mucho a todos los empresarios, empresarias, y todos los colaboradores y colaboradoras de OmniLife. Abrazo gigantesco. Felices fiestas. Chao. Igualmente. Gracias. Un gran y caluroso abrazo para Amaury Vergara, nuestro presidente y director general de Grupo OmniLife, a nuestro director Diego Calderón,
director de Multidesarrollo. De verdad, toda esta información que nos han compartido, es esencial que la sigas también transmitiendo con toda tu red. Por favor, esta transmisión hay que continuar brindándola para que de esta manera todos podamos estar en boca de todos, como ya es costumbre, como solo OmniLife. Y bueno, definitivamente yo te agradezco el que nos hayas acompañado a lo largo de esta transmisión, obviamente en vivo, la transmisión número 78, como bien ya decía Diego. Y bueno, pues muy contentos de poder haber estado contigo, de verdad. Y bueno, obviamente me gustaría también decirte que no te vamos a dejar solo. Recuerda que somos una gran familia y para ello, pues obviamente continuaremos con otras transmisiones. Así es que por favor tienes que estar muy pendiente porque obviamente hemos preparado también otro programa donde vamos a tener de verdad una información inquebrantable, como ya lo estamos compartiendo desde esta emisión, en donde el ingeniero Sataraín también nos está brindando información de primera mano para ti que tienes que también estar usando y compartiendo un día sí y el otro también. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran y caluroso y fuerte abrazo y recuerda que obviamente ser gente que cuida a la gente para nosotros es un estilo de vida, no es un lema. Así es que a seguirnos cuidando, a consumir nuestros productos y compartir este estilo de vida un día sí y el otro también. Muchas gracias. Mi nombre es Ariana López. Despido esta transmisión de Mundo Morado deseándote que pases una increíble Navidad, independientemente a lo mejor de la festividad que en estos momentos o religión que podamos estar profesando. Recuerda que para nosotros lo más importante eres tú. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente emisión.